Por lo menos 5.000 familias, asentadas en la zona de robo de hidrocarburo, se dedican a esta actividad ilícita, detectaron integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Sociales Civiles. Para reintegrarlas a otras actividades económicas, elaboran un proyecto productivo en campos para que ellos los comercien y autoempleen. Porque en el tema del huachicol, en toda esa zona roja, cuando les quiten la chamba, ¿qué van a hacer todos sus amigos que están en asuntos delincuenciales? No es nada más meterlos al bote. Y la familia, y si no saben trabajar, tenemos que darles soluciones. Los municipios donde se desarrolla esta actividad, por su ubicación, se favorece la producción del nopal y el maguey. Toda esa franja es una zona árida. Estamos proponiendo que hagamos la reconversión de cultivo, que metamos maguey y nopal en toda esa zona y que además podamos ahí instalar plantas procesadoras de nopal. No obstante, esta actividad ilícita de ordeña de ductos de hidrocarburo se multiplica conforme el número de integrantes de las familias. Juan Nopal, te voy a hablar de Cañada, te voy a hablar de Bellavista, de Camachalco, de Tepeaca, y nosotros creemos que son más o menos 5.000 familias, multiplícalo por 3, estás hablando de 15.000 personas que cuando les quiten esa entrada para ellos, no van a tener alternativas. En este corralón, ubicado en la colonia Guadalupe Hidalgo, es donde se aloja parte del patrimonio de las más de 5.000 familias que se dedican al robo de hidrocarburo y en las cuales la Organización de Red Nacional de Sociedades Civiles ya prepara un proyecto productivo para que dejen de practicar esta actividad ilícita. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Maribel Espinosa, Noticieros Televisa.